Restaurante Bar La Barbacana y Pollo San Juan patrocinan este programa. Sean muy bienvenidos a este lunes eh, en el que hemos vivido un apasionante fin de semana, puesto que ya saben que un compañero de esta casa ha sido el encargado de pregonar la Semana Santa de Málaga y PTV estuvo allí como hace todos los años, pero esta vez pues con una especial atención a nuestro compañero Coco, Francisco Javier, jurado Carmona que pronunció el pregón de la Semana Santa del 2017 y ya estamos preparando todas las retransmisiones especiales que esta casa, que PTV Málaga, les va a llevar sin faltar una durante la Semana Santa: traslados, eh, cultos, salidas, encierros, todo aquello que tenga que ver con estas fiestas religiosas que en Málaga supone uno de los más grandes acontecimientos que se producen a lo largo del año. La Semana Santa en la Semana Santa, la música, sin lugar a dudas, eh, goza de una importancia suprema eh, en, a la hora de acompasar los tronos, de eh, comunicar mediante ese pentagrama sonoro la música. Y hoy la música va a ser uno de nuestros temas. Pero antes, como siempre, vamos a adentrarnos en un personaje de Málaga, en un personaje histórico eh, nacido en Málaga, eh, y. Esta vez pues vamos a hacerlo de como siempre lo hacemos también con esos microespacios y esa forma de visualizar qué tiene Málaga a través de sus personalidades, de su fecha histórica y todo aquello que tenga que ver culturalmente con esta ciudad. Sepamos de quién vamos a hablar hoy. José Moreno Villa, nació en Málaga el 16 de febrero de 1887 en el seno de una familia de la pequeña burguesía local. Tuvo la dudosa fortuna de pasar unos cuantos años de su primera juventud estudiando química en Alemania hasta 1908. A su vuelta fundó la revista Gibralfaro, única animadora del panorama cultural de la ciudad durante muchos años hasta la llegada de Litoral, editada por Manuel altolaguirre Aguirre. En 1917 se va a vivir a la residencia de estudiantes y allí permanece hasta el 29 de noviembre de 1937, cuando la guerra civil acabó con ella. En 1921, abandonó la residencia por un año al aprobar unas oposiciones al cuerpo de archivos, bibliotecas y museos. Fue destinado a Gijón. Vuelve a Madrid, donde acepta la dirección del archivo del Palacio Nacional. En 1924, forma parte del jurado del Premio Nacional de Literatura. Resultando premiado Rafael Alberti con su libro Marinero en Tierra. Durante la Guerra Civil, el 28 de noviembre de 1936, es trasladado junto a Antonio Machado, Solana y otros intelectuales hacia Valencia. Allí crea sus romances del frente, dibujos de la guerra y junto a Gil Albert y Altolaguirre, Hora de España, desde 1936 hasta su muerte. Los poemas están dominados por la nostalgia, la soledad. De esta última etapa cabe destacar su obra La Noche del Verbo, aparecida en 1942. Su compromiso con la República le llevará al exilio, primero en Estados Unidos y luego en México, donde, como él mismo admite, su producción se mexicaniza. Sobre este país escribió su cornucopia mexicana. José Moreno Villa muere en México el 25 de abril de 1955. Otro personaje indiscutible de nuestra eh, Málaga. Decíamos anteriormente eh, a esta pequeña intervención sobre la vida, la obra y los gestos que tuvo Moreno Villa con esta ciudad, eh, que la música era importante en el evento que se nos viene ahora como es la Semana Santa, pero la música es importante en nuestras vidas, porque la música nos da las chispas eh, para todo aquello que tenga que ver con los sentidos, eh, con eh, el estar en contacto con la cultura, el estar en contacto con otras ciudades del mundo que a través de la música se expresan. Y nosotros en Málaga tenemos la suerte y la oportunidad exclusiva también eh, de contar eh, con varias orquestas y con eh, varios auditorios. Eh, donde la música se hace presente diariamente, desde la infancia, desde la creación de músicos, hasta eh, las más altas cotas en cuanto a la dirección se refiere. Y para ello vamos a hablar de la orquesta andalusí, eh, que tiene su sede en Málaga. ...y que don Antonio César Muñoz, es el coordinador de la misma... ...don Antonio, muy buena... ...buenas tardes, lo eh, del don me rebala, pero bueno... ...es que siempre empiezo con los don, siempre ver, me dicen no, lo no, mismo... ...pero, pero bueno, el protocolo de comienzo siempre es mi don... ...ahora Antonio, eh, eh, permitiéndonos el tuteo... Sí. El ...cómo se crea la Orquesta Andalucía, porque hay mucha gente... ...evidentemente, eh, como las COMMA, a lo mejor no tiene una dilatada trayectoria... Sí. Eh, estamos hablando de principios del siglo XXI. Eh, ¿Por qué surge la idea de la bueno, orquesta andaluza? Esto surge cuando se crea, cuando el ayuntamiento de Málaga crea el Centro de Estudio Hispano Marroquí. De alguna forma tenemos relación con, con el Centro de Estudios Hispano Marroquí y con los responsables de ello. Entonces, bueno, nosotros propusimos varias cosas porque también pertenezco a la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Propusimos hacer varias cosas en Marruecos con música clásica. Es verdad que aquello era excesivamente caro, pero a cambio nos ofrecieron hacer un taller de música andalusí. Viene un profesor de Tetuán, Amin mincha un eh, tío que lo quiero un puñado, porque es genial, eh, viene un profesor de allí y hace un taller de música andalusí, estamos un fin de semana, y hacemos un concierto en, eh, no me acuerdo dónde, ah, no, sí, claro, en el Centro Estudio Hispano Marroquí, el primero. Y él me dice, dice, Antonio, tus músicos son muy buenos. A pesar de los jóvenes que son, digo, no son mis músicos, son los músicos que tenemos en la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Y dice él, ¿te importa que, haga, que creemos la Orquesta Andalucía de Málaga? Y le dije, yo de música no entiendo, yo de música escucho. Si me gusta es genial y si no me gusta ni opino. Eh, si tú eres el, el músico, y gracias a él creamos la Orquesta Andalucía de Málaga en junio del 2013. Desde entonces el recorrido de la Orquesta Andalucía es verdad que no tiene que ver con la JOMA, todos los músicos de la orquesta andalusí salen de la joven orquesta provincial de Málaga. Es absurdo pensar otra cosa, pero evidentemente es por afinidad, porque estamos allí. ¿no? Y cada vez que podemos, y cada vez que el Centro de Estudios Hispano-Marroquí del Ayuntamiento eh, nos consigue pues, la parte económica, pues viene a mí y hacemos talleres y hacemos conciertos. A pesar de eso, pues la primera vez fue en el 2014, nos dijeron a Tetuán que fuéramos a hacer un concierto al Teatro Español de Tetuán para nosotros aquello fue porque pues, no nos lo creíamos porque allí es donde se conserva la música andalucía y nosotros íbamos a llevar como dice a mí dice antonio es que la música andalucía no es de allí es de aquí y es por primera vez por primera vez en 500 años músicos de aquí hacen la música que nace aquí y lo hacen genial. y Entonces por eso nace. Fuimos a Tetuán, fuimos a Uxda, eh, la frontera con Argelia, que tienen... por cierto ahora tienen otro festival de música andalusí. Fuimos do, durante dos años y bueno, el resultado fue genial. Y ahora nos han llamado de Casablanca. Casablanca es un poco más complicado... porque en principio nos llaman a la Orquesta Andalusí, nos piden unos poquitos músicos. Pero mmm, viendo que el, que el festival, porque es un festival de coros y de ensemble de coros, viendo que aquello podía eh, ampliarse a músicos, pues ofrecimos la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Y evidentemente se han quedado encantados. De 12 músicos que nos pidieron, al final vamos entre 45 y 50. Quedan 3, 4 por confirmar. Eh, yo creo que el salto es muy grande. Es el tercer año que en Casablanca se hace este festival. Y bueno, nos parece increíble que nos hayan llamado a nosotros y nos dicen, porque han visto en los Facebook, en fin, en las redes sociales, han visto nuestras orquestas y se han dado cuenta de lo jóvenes que son y, sin embargo, de lo profesionales que son. Y por eso vamos a Casablanca, porque tenemos una juventud eh, que son muy jóvenes y que son excelentes músicos. De hecho, hace un par de semanas... ...estuvimos, que no pueden salir pero están ahí... ...estuvimos en Madrid, en Rivas Vacía Madrid... ...a un festival de, de orquestas... ...que venía la Orquesta de Croacia... ...y la Orquesta de Rivas Vacía Madrid... ...la Orquesta de Rivas Vacía Madrid... ...las personas que habían allí... ...el más joven yo creo que tendría unos 40 años... ...y nosotros llegamos, tú has visto... ...estos músicos estuvieron uh -huh. allí en Madrid... ...cuando nosotros llegamos con esta calidad de músicos... ...este tamañito de músicos... Nos miraban como diciendo que, por cierto, estaba Luis Pastor presentando un disco y su hijo presentó el disco hace un par de semanas aquí en Málaga. Eh, se quedó maravillado porque, claro, cuando llegamos con ellos no se podían creer la música que hacían. Y cuando escucharon la música, bueno, el teatro, eh, el auditorio, no me acuerdo cómo se llama, Pilar Bardén, de Rivas, Vacía Madrid, se levantó porque no se podían creer que tan jovencitos hicieran esta maravilla de música. Y eso es lo que hacemos. Llevamos como JOCMA 27 años formando músicos en Málaga, más o menos unos 1.800 músicos. Hemos recorrido el mundo entero, desde Canadá hasta China, pasando por todo Centro Europa. Eh, llevamos 27 años formando música. Ese es un, un dato de la JOCMA, de la Joven Orquesta ¿Sí? Provincial de Málaga. Eh, que tiene que ver con la andalucía, como sí. bien refleja, eh, que, que me ha sorprendido eh, al enviar eh, los sí. al enviar la, sí, todo claro. lo que es eh, la historia: la historia de la más Norte. de 1.800 jóvenes sí. que a lo largo de su historia, de su creación, han pasado y se han formado a través de 10 cursos de formación uh -huh. continuados. Eh, en, Málaga. ...en Málaga, es un en Málaga. dato que muchas veces no tenemos... ...y que se nos escapa, ¿no? Allá es un problema, el otro día hablaba con una responsable de cultura... ...y yo le decía, digo, el día que nos hagamos tan famosos... ...como Antonio Bandera, vamos a tener que quitarnos a la gente... ...como las moscas, pero es cierto, 27 años formando músicos... ...un promedio entre 60 y 70 músicos cada año... ...creo que es importante, Lo, bueno, sí, te mandé los datos... ...y no me acuerdo de memoria. Sí, claro, de todo, ¿no? más de 1300 alumnos en los 10 cursos de formación... Claro que ya es un alumnado es un eh, como para tener en cuenta, y sobre todo eh, ya no el alumnado por cantidad de números, sino por generaciones. Habrá generaciones, gener por lo menos dos y tres generaciones en Málaga, sí. que estén formados en la música y que creen música hecho, y que a su vez formen, con lo cual... De hecho, el director actual, Iván Nuño, fue músico de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. El primer viaje que hizo la Joven Orquesta Provincial de Málaga, que fue... A, a una ciudad de Francia que no recuerdo el nombre, yo no estaba en aquella época allí, él fue como clarinetista y ahora es nuestro director. Pero te podía decir nombres apuñados que están en Europa, el que ganó el concurso eh, con la filarmónica de clarinete, José Andrés Fernández Camacho, ha sido el clarinetista de la JOMA. Y te podía decir más nombres, pero bueno, este como es el más reciente, que no. Perdonadme los demás, que es que es el más reciente, no es por otra cosa. ¿no? Es que Antonio, eh, fíjense ustedes, ¿eh? Si damos datos eh, de la JOTMA, eh, 92 espacios escénicos fuera de Málaga, 320 en Málaga y provincia, 412 escenarios del mundo. mundo. Eh, 107.500 personas fuera de Málaga y 175.000 en Málaga y provincia la han eh, visto. 282.000 personas han asistido a algún concierto de la, de la Hotma. Eh, Habéis recorrido, que esto ya también es para premios, sí. 106.000 kilómetros fuera de Málaga y 14.500 en Málaga. Y provincia, lo que hace un total de 120.000 kilómetros llevando la música y llevando la, la ciudad de Málaga la ciudad y de la Málaga, provincia de Málaga a todos los lugares como Europa, Asia, África, sí. América del Norte. Y, o, y en la gira han participado más de 1.300 músicos. Sí. No son mm, cifras no. baladís no, como no, no, para no. dejarlas escapar, ¿no? Sí, eh, sí. Porque. Eh, ocho espacios escénicos, habéis compartido escenario con 73 orquestas y coros de 22 países sí. diferentes y con 4.388 músicos de otras orquestas y os han acompañado hasta 25 solistas eh, en concierto Esos 70 alumnos que decía al año que han pasado, que conforman los 1.800 eh, alumnos de los 10 cursos. Eh, habéis eh, estado eh, en instrumentación flamenco-melódica, sí, sí. en, eh, dos encuentros de jóvenes músicos a nivel nacional, con lo cual 26 años desde 1990, 425 conciertos sí. que han pasado por esta orquesta, por estos jóvenes, y lo más grande es que la tenemos aquí, que muchas veces hablamos de España, Valencia, sí. la tradición musical de Valencia, en Madrid, Barcelona. Y, y tenemos esto en Málaga y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Sí, yo suelo decir que Málaga no es una ciudad eh, que suena en la música clásica, sin embargo yo el miércoles, representando a la Joven Orquesta Provincial de Málaga, voy a Madrid a encontrarnos con la Asociación Española de Jóvenes Orquestas. En esa asociación está la Joven Orquesta Nacional de España. Eh, lo digo más o menos por categoría de comunidad autónoma y que no se me enfade nadie, por favor la joven orquesta nacional de Cataluña la joven orquesta nacional del país valenciano la joven orquesta asturiana la joven orquesta de Galicia y está los más pobreticos del mundo la joven orquesta provincial de Málaga sin embargo la capacidad que tenemos nos hace que seamos los vicepresidentes tesoreros de la asociación española de jóvenes orquestas es eh, un detalle que está ahí y estamos en Málaga. No somos la Jonde, que es el ministerio, no somos la joven orquesta, claro, Nacional. pero si analizas otro detalle, todas las que estaban nombrando son de comunidades autónomas. De comunidades autónomas Autónoma son las orquestas oficiales de las comunidades autónomas. Y nosotros somos una asociación de padres que tenemos afortunadamente y eso, vamos, tenemos un convenio con diputación, si no no viviríamos. Tenemos un convenio con diputación, pero somos una asociación de familias. Eso es importante, por eso una vez en Polonia me preguntó la señora y Antonio, si vosotros, la que organizó el Festival de Polonia, dice, si vosotros no sois la orquesta de un conservatorio, tú dices que no eres músico, no, que no soy músico, para mí la música, yo soy escuchador de música. Un administrador. Ya. Dice, ¿cómo hacéis esto? Y la respuesta era sencilla. Digo, ¿qué no harías tú por tu hijo? Y entonces se quedó todo a pillar, que decimos aquí en Málaga, y dice, lo entiendo perfectamente. Digo, por, por eso funciona la JOMBA. Como vamos a... Perdona que te corte, uh -huh. pero es que... Como estamos en la Asociación Española jóvenes de Jóvenes Orquestas, nos dimos cuenta que en Andalucía había muchas orquestas de jóvenes que funcionan como nosotros, que se juntan todos los sábados o todos los fines de semana y trabajan para dar conciertos. Y se nos ocurrió crear la Federación Andaluza de Orquestas de Jóvenes y llevamos funcionando tres años. Hemos hecho conciertos en Sevilla, hicimos un concierto en el López de Vega. Es verdad que es difícil porque la economía a veces cuesta mucho trabajo pagar un autobús. ...cuesta mucho dinero, manutención. claro, entonces... ...estuvimos en el Teatro López de Vega de Sevilla... ...hicimos un concierto benéfico para las hermanas de la Caridad... ...estuvimos en el Gran Teatro de Córdoba el año pasado... ...llegamos a la Orquesta Escuela, porque aparte de la jomma ...tenemos la Orquesta Escuela y la Orquesta Andalusí... ...aunque es un ente autónomo de la jomma, ¿no?... ...pero tenemos la Orquesta Escuela que son nuestros más pequeñines... ...que son flipantes, son un amor todo, vamos. Antonio, la gente se estará preguntando... Eh, eh, ¿Hay una manera de inscribirse, de empezar a, a obtener una formación musical a través de eh, esta orquesta? No, nosotros siempre decimos lo mismo, porque muchas veces se... nosotros formamos en orquesta, no somos ni queremos ser una escuela de música, no somos ni queremos ser una academia, nosotros solo formamos en orquesta. Por eso tenemos el convenio con Diputación y por eso nace la JOMA, para formar en orquesta, que en su día no había nada que, se formara, que formara en orquesta. Y lo que nosotros hacemos, por la experiencia que tenemos a través de España y luego también los festivales Eurosestris que también estamos allí, en fin, que conocemos el mundo entero de la música joven durante muchos años ya, ¿no? Eh, lo que queremos es formar en orquesta, que estos chavales cuando van a un sitio y entran personas de 40 años y se van y llegan ellos que tienen 9, 10, 12 años, y hacen su concierto y el público se levante. Eso uh, sirve para la música porque ya están tan acostumbrados que la vergüenza como que. Digo la vergüenza con todo el cariño, ¿no? Que, como que Y eso, si no van a ser músicos, les sirve en su vida posterior. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a resolver problemas, a enfrentarse con un público y al trabajo que se dediquen. Pero si yo estuve tocando en Riva y con tíos que eran así de grandes y yo era así de pequeño, a mí lo que tú me eches lo resuelvo. Y eso es lo que pretendemos, formar en orquesta y formar en persona. Es... Para nosotros es bastante importante, por una cuestión, son nuestros discos. Cuando te refieres a formar en orquesta, eh, no es un conservatorio, eh, no. no son clases particulares, ni. ni mucho menos. El alumnado eh, ya tiene un conocimiento musical. Sí. Estamos hablando. Preval, claro, y por eso tenemos la orquesta escuela, porque tenemos, ahí admitimos a los que tienen menos nivel. Porque evidentemente el paso siguiente es estar en la JOMA, que son los que tienen ya bastante más nivel, ¿no? Pero ellos tienen que venir formados. Nosotros no tenemos un profesor que le enseñe ni pretendemos hacerlo para nada. Eso lo, lo dejo claro, clarísimo, porque no nos gusta que a veces dice es que vosotros, no, nosotros formamos en orquesta. Y cuando llegan los críos, pues llegan con su director, y el director dirige y tocamos esta obra, y estas obras son las que dirigen como orquesta. Y se acabó San Celerín del Monte la orquesta escuela y la y lo que hacemos son conciertos. ¿Qué pasa? Porque hacemos lo de flamenco, porque hacemos las cosas que hacemos porque nos parece que en Andalucía el flamenco es verdad que está un poco así que parece como que empieza a abrirse, pero a veces cuesta trabajo eso de que se abra, ¿no? Y un día se nos ocurrió y por qué no hacemos el eh, pues un curso de flamenco y hablamos con un compositor, Juan Parrilla, nos hace la obra, vamos a hacer esto y Gracias a eso vamos a participar en la Bienal de Flamenco de Málaga. Creo, no está cerrada la fecha, pero el 8 de octubre vamos a actuar como Joven Orquesta Provincia de Málaga con obras de flamenco y se van a estrenar. No te voy a decir qué, porque lo siento, no hay primicia, pero sí se va a presentar una obra nueva que creemos que nunca se ha hecho. Además, cerráis eh, ese, ese ciclo de la Bienal que empezó el 3 de marzo uh -huh. eh, pasado eh, con la puesta en escena en el Cervantes de la Lupi uh -huh. y, y Miguel Poveda que intervino eh, como colaboración. Y el, el grupo de la Lupi haciendo un homenaje a la Paula, sí. y se va a continuar. y eh, Por esa fecha sí, más o menos, se clausura. Nosotros no cerramos porque sí, sé que hay, hay un cierre eh, con Argentina, eh, precisamente en, en Gibraltar. Sí, yo sé que hay un cierre. Uh -huh. Por cierto, Gibraltar, el espacio escénico de Gibraltar, no es por nada. Bueno, nosotros, eh, como estamos en esta ciudad, nos gusta colaborar con esta ciudad. Cuando se estaba preparando lo de la capitalidad del 2016, el espacio escénico de Gibraltar Faro lo inauguramos nosotros. Nos ofreció el ayuntamiento ofrecerlo e hicimos un concierto con la Orquesta Escuela y con la JOMA. Eh, hemos querido tocar de nuevo, pero es que cuando inauguramos aquel espacio escénico nos dejaron meter 1.500 personas. Están los vídeos ahí. ¿eh? Y ahora nos dejan a más que 500, entonces nos quedamos pobreticos. No digo que sea malo, digo que. Hay, hay una cosa, y ahora que estás diciendo persona, eh, y, de, y, y me lo voy a echar al mundo cofrade, eh, en el que precisamente me estaba hablando que en Coín eh, sí. estuviste el fin de semana pasado también. Eh, eh, hay un movimiento que cuando se da un concierto previo. Claro, van todos los padres de los niños, sí. los familiares y todo. Y después en el pregón se retira toda esa gente y hay veces que se queda vacío sí. el auditorio, puesto sí. que la entrega a escuchar a tu hijo sí. después no es la misma al escuchar al presentador, ¿no? Y eso siempre suscita la crítica esa en cuanto a la, a la familia. Pero, y el... pero yo te voy a decir una cosa: nosotros no hemos hecho algún pregón que otro. El, que el último que hicimos creo que fue el de Cari. Eh, y no hubo hueco en el Teatro Cervantes. ¿eh? La verdad, mm, no lo he leído en los periódicos. Yo es que estaba allí, tengo un problema. yo Fue una coletilla que digo, yo no lo he leído, yo estaba allí. Uh -huh. Y con el de Cari. Y luego ella se quedó súper contenta porque no había notado vacío en el Teatro Cervantes. Bueno, pues eso también, eh, no sé cómo llamarle, pero es algo a nuestro favor, ¿no? Uh -huh. que no es mío, que es de los músicos, de los chavalillos que hacen música. ¿Desde qué edad se empieza? ¿O desde cuántos eh, años tiene? <laughs> De años. Les habla dos componentes que tenemos aquí visionando en el plató desde los 10 y el, el mayor que. El mayor creo que es Frank, que creo que tiene 20 o 21, no, no lo esperamos. 22 como mucho y después eh, tenéis un cálculo de toda aquella gente que sigue asociado a la música sí, que se incorpora a otras orquestas que... sí sí hombre yo qué sé por ejemplo la última cifra que salieron el otro día en Europa se disuelve la EU joven orquesta europea no me acuerdo cómo se llama las siglas que es un lío no y se disuelve hace un par de años y este año se ha vuelto a retomar eh, curiosamente eh, es europea Creo recordar las cifras: 25 de los instrumentistas de, bien, de cuerda, no de viento, porque los vientos siempre, España siempre ha vendido, yo le llamo venderse, que no es la palabra correcta, pero le llamo así. España siempre ha vendido vientos, por el Levante son geniales, uh -huh. pero nunca vendía cuerdas. Si te fijas, todos los instrumentos de cuerda tienen más consonantes que vocales: son estrogono, trogotrof, eh, ninguno es Pérez García, sin embargo, ya se ha invertido eso. Se ha invertido eso y creo que de los 25 españoles, algo así, como 12, son andaluces. Y no te voy a decir los nombres porque no quiero que se me olvide ninguno, porque nos conocemos desde hace muchos años. Pero 12 son andaluces que han pasado por la JOMA y luego han ido a la Orquesta Joven de Andalucía. Y luego algunos han ido a la JONDE, han estado en mogollón de sitios. Pero hay hoy día con el Facebook enteras, ves que están en Düsseldorf, en Alemania, en Polonia, en Rusia, y son niños que nacen, de aquí, que nacen aquí en Málaga. ...aquí en esta ciudad que nos suena... ...y que tenemos... ...bueno, los cursos que hacemos nosotros... está en el Facebook... ...también está en el Facebook, el ...Centro de Arte Reina Sofía... ...y mira los profesores que nosotros tenemos... ...que están en nuestros carteles... ...y esos profesores... ...que son los profesores del Reina Sofía... ...los jóvenes... ...son los profesores que nosotros traemos a Mollina... Al, ...a los cursos que hacemos... ...son chavales que son... ...tienen 30 años, 31 años... ...acaba de cumplir la profe de piano... ...31 años es... Un crío, comparado conmigo. Y ya no son buenos, son, yo qué sé, excelentes. Para que un músico esté en el Reina Sofía, el Reina Sofía no admite a cualquier músico. Es que no los quiere, los músicos buenos les sobra tienen que ser o excelentes o geniales. Pues esos son los profesores que nosotros traemos en nuestros cursos. Y son chavales jóvenes, bueno, yo les llamo chavales pues de 63 para abajo, cualquiera un niñato. Eh, Antonio, recordemos antes de, de irnos eh, la próxima comparecencia musical, en este caso de la Andalucía, sí. eh, que es eh, la semana que viene. ¿no? Semana Santa en Casablanca. Eh, actuaremos el. No voy a decir las fechas, pero vamos. El miércoles actuamos, curiosamente, en la iglesia de Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca. El viernes, eso lo hacemos con el festival. El viernes, hacemos un festival exclusivamente de la JOMA y de los músicos que quieran incorporarse con nosotros, que vienen músicos de Estados Unidos, Brasil, México y, evidentemente, Marruecos. Evidentemente, Marruecos. ...en la Federación de Obras Laicas... ...el Teatro de la Federación de Obras Laicas... ...de Casablanca... ...y el sábado... ...no sé el nombre del sitio que vamos a tocar... ...pero es el Barrio Clásico... ...digamos que es la Medina de Casablanca... ...pero no sé el espacio escénico como se llama. Y estamos hablando que al final son más de 40 componentes... ...sí, sí... ...entre 40 y 50... ...no quiero decir las cifras exactas... ...porque me faltan algunos... ...pero vamos, más de 40 garantizados. ...que en principio nos pidieron 12 y vamos 40... ...y sobre todo y por encima de todo, la juventud de los músicos, que son, eh, algunos se enfadan cuando le digo niños, pero es que son niños. Eso siempre pasa. Ya, pero bueno. Después lo entienden. Luego da igual. Con el paso del tiempo se entiende todo. Sí, sí, sí. Pues eh, agradeceros eh, vuestra... Eh, estancias eh, en todos esos lugares donde lleváis el nombre de Málaga, uh -huh. de la provincia de Málaga, de la Diputación y de una actividad musical que se produce en Málaga, que muchas veces no somos conscientes eh, de, de ello y que da músicos para eh, regar eh, todas las partituras de todo el mundo, eh, que estén atentos a aquellos que estén... Eh, en Marruecos, nos hayan visto por internet, pues todo este programa se ve a través de, de las redes sociales y que quieran ver esa joven orquesta y esa orquesta eh, andalucía, seguir los pasos de esta orquesta y de estas familias eh, que están embuidas en el mundo de la música, agradeceros y nos veremos en otra, puesto que estaremos al tanto del crecimiento musical de esos jóvenes. Y la próxima vez. Palabritas que te digo los nombres de que yo quiero que se vean los niños que, y que yo no soy el intérprete el... que... Sí, sí, tienen que ser ellos, lo que pasa es bueno, por circunstancias no no ha podido ser, pero la próxima vez quien van a hablar son ellos, que yo tengo mucho rollo y poco poca vergüenza. Pues don Antonio César Muñoz, que aparte de ser el coordinador de la Andalucía, es secretario de la de muchas más y el listado es grande. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti por tener la diferencia de habernos invitado. Pues nos veremos en otra y no lo dudes. Así pues, y nosotros volvemos con otro tema y ahora vamos a hablar de gastronomía y de círculos gastronómicos, con lo cual. Eh, el día de hoy está completito. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de una a diez y media. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV. Con nuestro paquete todo incluido de PTV disfrutarás de más de 80 canales temáticos, cuota de línea incluida, 50 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida. Todo por solo 33,95 euros al mes, IVA incluido. Alta gratis al traer tu teléfono fijo a PTV, sin permanencia. Infórmate llamando al 1650. ¿Cuántas cosas hay en Málaga que muchas veces eh, no estamos atentos? Pero a lo que sí siempre estamos atentos, y en esta casa todavía más, es a conectarnos entre nosotros. ¿Y cómo nos conectamos? Saben también que les digo que los terminales Wico son. Eh aquellos smartphones, teléfonos inteligentes con los que pueden conectarse con sus familiares, con los que pueden tener su trabajo en las manos, servirles para la empresa, con las APP, con los correos electrónicos, con las agendas, con toda la memoria, con la fotografía y las cámaras fotográficas delanteras y trasera, el visionado de vídeo. ¿Cómo pueden hacerlo? Saben también que llamando al 1650, un técnico de esta casa les atenderá, les informará tanto de las características propias del terminal, tanto técnicas eh, como físicas, y de cómo podrán realizar los pagos o en un solo plazo, o eh, acompañar esos plazos para que les sea más liviano eh, la puesta en escena y el tener en su propiedad estos teléfonos WICO de última generación. Recuerden, 1650 y serán atendidos y tendrán le, la última tecnología en cuanto a smartphones se refiere. Y nosotros, nuestra tecnología pasa por muchas cosas. Pero hay una tecnología que ha estado siempre en nuestras vidas, como es también por la supervivencia, evidentemente. Pero en Málaga hablábamos de la música, pero también en Málaga eh, tenemos eh, un vocabulario, eh, tenemos eh, una gastronomía. Y de gastronomía vamos a hablar después. Porque en este vocabulario nosotros decimos mucho aquello de bajar al centro, bajar a Málaga, y a lo mejor estamos en la victoria. ¿Por qué es eso? En esta bendita Málaga, cuando decimos aquello de bajar a Málaga, podemos hacerlo en referencia a venir a la ciudad desde cualquier punto de la provincia o por el contrario, y como expresión muy común, podemos incluso hacerlo desde algún barrio o periferia malagueña. Así pues, y aunque estemos en el barrio de la Victoria y nos situemos en el centro, solemos decir en muchas ocasiones, voy a bajar al centro o a bajar a Málaga, como si estuviéramos a kilómetros de distancia, cuando en realidad ya estamos en Málaga. Como siempre eh, decimos, hoy nos vamos eh, a bajar a la gastronomía, nos vamos a bajar a una carta malacitana eh, que nos trae eh, el presidente de la carta malacitana. Eh, como es don Antonio Carrillo. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. El don ya he dicho que es eh, el protocolo prim primero. Bien, muy bien. Eh, Antonio Carrillo, eh, como decía, presidente de Carta Malacitana. Y al igual que antes hablábamos de la música, ¿qué es, Antonio, la Carta Malacitana? La Carta Malacitana es una, es una asociación de cultura gastronómica de Málaga. Es decir, nosotros lo que defendemos y tratamos de poner en valor. Es eh, los productos locales, dar a conocer la temporalidad de los productos, todo eso con el recurso de las recetas tradicionales de Málaga, y bueno, pues eso da lugar a lo que es la cultura gastronómica de Málaga. Uh -huh. Y la carta malacitana, en este caso su presidente, el presidente de esta asociación, eh, pues nos viene entre otras cosas. Aparte de poner en valor nuestra gastronomía a través de la cultura gastronómica eh, que existe en nuestra tierra y de la bibliografía relacionada con esa cultura, eh, porque en fechas pasadas eh, tuvieron eh, la buena de eh, nombrar eh, pues, a un primer honor, eh, un primer honorífico de esta carta malacitana. Eh, como era Mapelli. Mapelli nos puede sonar incluso a un alcalde de Málaga, puesto que estamos hablando de, de su padre. Pero eh, Enrique Mapelli fue nombrado primer socio de honor de esta carta malacitana, que tuvo lugar en el Pimpi eh, semanas atrás, y, y allí se puso de manifiesto eh, la figura de este personaje en torno a la gastronomía. Bueno, la figura, la figura de don Enrique Mapelli es, eh, se puede decir que es el origen, del estudio y de la investigación de la cultura gastronómica de Málaga. Fue el pionero, aunque no era, don Enrique no era gastrónomo desde el punto de vista de la cocina, sino sí, que era él, abogado y trabajaba era abogado para Iberia. Y trabajaba para Iberia como, en fin, como jefe de la asesoría jurídica, pero eh, su gran pasión y su gran amor era la cocina de Málaga. Investigó, escribió, recorrió toda la provincia. Eh, bueno, y de ahí están sus libros. Tiene más de 10 libros publicados. en donde se recoge toda esa tradición gastronómica de Málaga. Eh, hablamos del el encuentro que, que, que se realizó en, en el Pimpi, en el que otorgasteis esa primera mención, ese primer socio de honor, que es lo que estamos viendo. Ah, hablamos de un Enrique Mapeli que, por ejemplo, eh, le dio eh, una, una historia. Un comienzo de una historia de amor gastronómica que Málaga tiene con uno de los platos más reivindicativos de nuestra tierra, como es el gazpachuelo, que ahora está de moda en el sentido en el que hay eh, asociaciones que lo potencian, hay ciclos en torno al gazpachuelo, hay formas de hacer el gazpachuelo, hay grupos de Facebook en torno a la gastronomía de, del gazpachuelo. Y Enrique Mapelli fue el primero que lo situó o que le dio un origen al lo que es la sopa viña ave, el, que es ese gaspachuelo enriquecido de alguna manera con el vino viña ave, eh, desde la alegría, desde ese primer establecimiento en el que se dijo, esto le queda un poquito, hay que aderezarlo con algo, ¿no? Y le, 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 lo complementó con ese, con ese vino tan especial que parece que, es que está hecho solo eh, en nuestros días para la sopa en concreto. ...pero que en su momento era un vino eh, diferente... ...y se tomaba con eh, diferentes alimentos... ...como ocurre hoy en día, ¿no? Sí, bueno, el gazpachuelo es una sopa caliente... ...evidentemente, y ahora mismo pues es la referencia... Del, del, ...de la cocina tradicional... ...de la historia de la cocina de Málaga... ...conjuntamente con toda una referencia... ...que en los libros de Enrique Mappelli se recogen... ...pues de toda la colección que tenemos... ...de sopas frías, sopas calientes... Eh, Nuestras, nuestras cazuelas, las verduras, es decir, que la cultura gastronómica de Málaga es, es tan rica y tan potente que eso es lo que da origen a la carta malacitana. La carta malacitana nace pues, en un, con un grupo de, de ateneístas eh, hace ya en el año 2008, hace ya nueve años, en donde bueno, pues, se preocuparon de que la gastronomía de Málaga, estuviera, digamos, sin, sin el respeto y sin la importancia que tenía. En aquellos tiempos, y esos recientes, estábamos colonizados con la, con la gastronomía anglosajona, eh, después también llegó la, la gastronomía japonesa, los, los chinos y tal. Entonces, eh, bueno, pues entendemos que la cultura gastronómica de Malga es nuestro patrimonio. Se basa o da origen. A la, eh, a la alimentación mediterránea. Por lo tanto, estamos hablando de salud, estamos hablando de comida saludable, de nutrientes saludables. Y esa es la, y esa es la base de nuestra cocina. ¿Por qué? Porque defendemos los productos locales, defendemos nuestra huerta, nuestro valle del Guadalhorce, con todos lo, los manjares que se crían allí, ¿eh? defendemos nuestro aceite, defendemos nuestro vino. Tenemos un recetario que en los libros publicados por eh, Enrique Mapelli están, en donde son de aplicación todos estos eh, productos naturales. Por lo tanto, es nuestra costumbre, es nuestra forma de comer. Vamos a defenderlo, vamos a ponerlos en valor, vamos a difundirlo. Las, la cocina rápida, que en algún momento a todos nos ha llegado, pues ha quitado una cosa de la mesa que es muy importante, que es la cuchara. Bueno, pues evidentemente los platos de Mapeli son platos de cuchara. Uh -huh. Y eso es. Y esa, ese recurso hay que volver a ponerlo a la mesa. Pero eh, yo veo eh, el, 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 eh, en mi generación, el que nos criamos con platos de, de cuchara de a diario, eh, evidentemente, que incluso le cogimos eh, tirria a algunos platos de cuchara precisamente por eso, porque cuando no tenías ganas de... Ver, tenías que comértelo y que ahora esas generaciones están reivindicando aquellos platos de cucharas con los que nos criamos, ¿no? Eh, es, un, eh, sí. es una idiosincrasia especial de algo que en tu momento eh, quizás no te gustaba por las circunstancias y que ahora estás reivindicando eh, y que eh, asociaciones gastronómicas como es este caso y cultura gastronómica de, de Málaga están poniendo de manifiesto. Bueno, eh, también tenemos una ayuda importante en que los niños estén acostumbrados a comer con, con cuchara y, y platos de cuchara, sobre todo porque los, los digamos, comedores. Los comedores, bueno, los comedores habría mucho que hablar, <risa> <risa> pero sobre todo por los, por los abuelos. Los abuelos están volviendo a utilizar la cuchara para que sus nietos se acostumbren a utilizar ese instrumento en la mesa. Eso es, una, eso es un valor añadido. Hay doctores famosos de Málaga que dicen que si en las casas se volviera a cocinar, es muy probable que acabáramos con muchísimas enfermedades. Esto es un tema muy importante, es decir, volver a cocinar en las casas es algo que se tiene que llevar, se tiene que volver a hacer. Falta un recurso fundamental, es decir, ¿cómo se cocina si ya en las casas no se enseña a cocinar? Afortunadamente, con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo pues hace que eh, algunas cosas la sociedad no, no las está contemplando, las está despreciando, no las está teniendo en cuenta, y es toda la cultura, y no digo que sea la mujer, hoy en día trabaja la mujer y trabaja el hombre, no es, un, no es una cuestión de género, sino que eh, esa costumbre de volver a cocinar en casa la tenemos que recuperar. ¿Dónde se tiene que aprender? Pues eh, nosotros de la Carta Malacitana abogamos que eso sea en el colegio, es decir, en los en los planes de estudios no sabemos por qué motivo, se, se incluyen muchísimas cosas, evidentemente, pero no se incluye el arte de cocinar, cocina básica, evidentemente. Y eso es una de las cosas que nosotros eh, estamos intentando conseguir. A través de las, de las federaciones y de las asociaciones de AMPA y a través de la, de la Consejería de Educación, vamos a intentar que se hagan talleres de cocina y que los niños tengan ilusión por cocinar. Es decir, es un instrumento muy importante para la lucha en la vida, saber cocinar. Uh -huh. eh, hablábamos de Enrique Mapelli eh, eh, Enrique Mapelli Raji fue el padre. Eh, hablábamos de Mapeli y, y tenemos que hablar de esa Academia Gastronómica de Málaga. Eh, él fue uno de los pioneros y de los fundadores, de los creadores de esa academia que sigue, y evidentemente también hablábamos con Antonio antes, que nos decía: Bueno, soy el presidente de esta carta malacitana, pero también eh, nos movemos en muchos otros ámbitos y sectores como el que estamos reconociendo. ¿no? Bueno, la Academia Gastronómica, evidentemente, es pionera en, en España y uno de los, de los socios fundadores fue Don Enrique Mapelli. Actualmente la preside don Enrique Cibantos y bueno pues también es, es pionera en, en ensalzar lo que es eh, la gastronomía de Málaga y bueno pues es un, evidentemente es, es una institución muy importante uh -huh. y eh, una prioridad eh, que tenía esta carta malacitana sobre todo en este encuentro eh, y este primer socio de, de honor era que se uniera eh, el, lo gastronómico con lo turístico no que sirviera de encuentro entre esas dos relaciones y que el, la gastronomía formara parte intrínseca del turismo. Sí, eh, vamos a ver, nuestros, nuestras intervenciones van dirigidas fundamentalmente al, a la cultura, a la alimentación, a, a la salud, eh, a la agroalimentación, pero fundamentalmente también al mundo del turismo. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que en Málaga tenemos en torno a 8 millones de visitantes al año y en Andalucía pues este año parece que íbamos a llegar a los 30 millones. Eso, consumir producto local, además de ser un beneficio para la salud, crea desarrollo, crea economía y crea empleo. Y nuestras, nuestras vegas producen de todo. Nos podemos ir a la zona de Coín, donde ahora, por ejemplo, pues es famoso el, el tomate y huevo de toro. Uh -huh. Una exquisitez. Totalmente. Una exquisitez total. Una Además, exquisitez. hasta difícil de encontrar según qué en sitio. El, claro, en algún momento. Porque sí. la producción la, se acapara rápidamente por ciertos sectores que te lo ofrecen como algo exclusivo, ¿no? Entonces... Claro. Y luego, si nos vamos a la, a la cabaña caprina, por ejemplo, ten, tenemos una raza de cabra, que es la, eh, la raza española de cabra malagueña. Es decir, que, que desde ese punto de vista es un lujo también que tengamos ese animal entre nosotros que eh, bueno da lugar al chivo leche al malagueño, que es otra exquisitez, es un plato delicioso. Por lo tanto, si tenemos los visitantes y tenemos los productos y tenemos las recetas, pues el juego está hecho. Eso crea riqueza, eso crea empleo, eso crea desarrollo. Y está muy bien que vendamos productos de otras zonas. Eh, en fin, no es que esté hablando aquí de economía protegida, porque no tampoco uh -huh. es el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a, a tirar de lo nuestro ...en primer lugar y vamos a tratar de vender nuestro vino, vamos a tratar de vender nuestras, nuestra gastronomía, y todo eso lo convertimos en un recurso y en una potencia. Porque yo creo que cuando vamos eh, de viaje, pues siempre nos interesa conocer lo local. Siempre nos interesa pues saber. Eh, que, que, que se come y, y cuando venimos siempre hablamos de tres cosas. Hablamos de lo, de lo que hemos comido, lo que hemos visto y cómo nos han tratado en todos los sitios. Uh -huh. Nosotros en, en, en Málaga y en Andalucía tenemos tantos millones de visitantes, evidentemente, porque se están las tres circunstancias, está claro. Pero tenemos que tener un punto más de desarrollo. Que todavía en algunos restaurantes de Málaga preguntas por vino de Málaga y te sacan un vino dulce. Y aquí hay unos tintos de la Sierra de Ronda. Magnífico y de otras zonas también. Uh -huh. Eso eh, lo hemos destacado eh, muchísimo eh, el, en la programación. Eh, eh, hemos estado hablando con eh, integrantes de la marca Sabor a Málaga, de uh -huh. la difusión de, de los productos malagueños, pero no por aquello de ese malagueñismo por ser malagueños y ser los mejores y ese falso chauvinismo, no. Uh -huh. Simplemente porque, evidentemente, los productos son de muy buena categoría y están entre los mejores de los mejores, con lo cual no estamos vendiendo una falsa marca, estamos vendiendo una realidad que muchas veces es lo que nos cuesta, ¿no? Sí, 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 vamos, yo entiendo que además eh, es un productos muy variados, si, si nos vamos a la Sarquía con todo lo que son los productos tropicales, los frutos, en fin, que eso es otra otra maravilla que tenemos aquí. Es decir, tenemos todas las serán todas las circunstancias para que venir a Málaga y venir por la gastronomía sea un factor muy importante. Es decir, desde las distintas administraciones, y acaba de nombrar el sabor, eh, el sabor a Málaga, de Diputación, que están haciendo una gran labor, evidentemente, dando a conocer todos los productos locales, todos los productos, eh, los productos de temporada, los canales cortos de distribución, que también es una, es una cuestión muy importante. Se está apostando también porque los artesanos vendan directamente su producto al consumidor. Lo cual también es un, es un gran logro. Es decir, lo tenemos todo. Lo tenemos todo para que Málaga dé ese golpe, ese desarrollo económico promovido por todos los recursos que tiene. Uh -huh. Y eh, recordemos: eh, 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 Antonio Carrillo es presidente de la, de la Carta Malasuitana. Antonio, eh, ¿cuál es el plato estrella? Hemos hablado del Gaspachuelo, pero otro plato estrella. De Málaga, que a lo mejor no sea tan reconocido como el Gaspachuelo y lo tengamos en nuestro entorno, en nuestra gastronomía, en nuestra historia gastronómica, y muchas veces no nos acordemos de él eh, como en, para tantas otras cosas? Bueno, en, en Málaga ya se están haciendo huecos los quesos, por ejemplo. Hay unos quesos de una variedad eh, magnífica, de unas queserías que están haciendo unos productos de primera calidad con premios nacionales e internacionales. Tenemos todo lo que es también procedente. Del, bueno, ...del caprino, el chivo lechal malagueño... El ...chivo lechal malagueño... Eh, ...ya se empieza a consumir... ...y se empieza a ver como un plato en las cartas... ...en las eh, cartas de, cartas ca de los restaurantes... De aceituno da muy buena prueba Can de ello... ...claro, no, no, y además no solamente... ...no solamente como producto natural... ...sino también como producto elaborado... ...como en Carne de aceituno... ...que están haciendo, verdad... ...un, un producto envasado de, claro, de mucha ...y canina. además no es la hacerlo... ...sino es la forma de presentártelo, de venderlo... ...y, y de decirte... Prueba esto, aunque tengamos eh, otra, otra gastronomía, pero prueba esto que es nuestra cuestión típica, clásica y de la zona. ¿no? Nosotros como asociación tenemos una serie de restaurantes que son nuestras empresas protectoras. Y bueno, pues estamos, el otro día tuvimos unos reunión con ellos, y, y vamos a fomentar que en las cartas de estos restaurantes al menos aparezcan cuatro o cinco referencias de primeros, segundos y postres y vinos, al menos cuatro o cinco referencias que sean de Málaga. Y, y además identificar a estos restaurantes, ¿por qué? Claro, una, un marchamo, una marca de identificación. Bueno, estamos pensando que lo que le vamos a, pero vamos, de alguna manera hay que identificarlo, es decir, cuando un turista, cuando un visitante venga, pues tiene que haber, tiene que tener un, un documento, un folleto, una guía, donde diga, bueno, ¿dónde, ¿en qué restaurante de Málaga es donde se come gastronomía malagueña? Y eso tiene que estar muy claro, porque esa oferta es lo que fideliza al cliente, lo que fideliza al turista, lo que hace que vuelva. Y, y bueno, y nuestro objetivo es eso, es, es crecer como, como sociedad desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico también. Sí, que de alguna manera ya tenemos eh, eh, vendido y muy bien vendido el pescadito, eh, y ahora vamos a vender eh, otros platos de, de cuchara, otra cultura gastronómica también nuestra, eh, pero que hay que darla más a conocer en este caso que el pescadito, que es lo que se va buscando en, en casi todos los sitios eh, como eje fundamental de la cocina malagueña, ¿no? ...sí, es verdad que el pescado es la gran, la gran referencia... Eh, ...bueno, el pescado pues es el que hay... ...y si no lo cuidamos, pues llegará un momento en que no haya... ...eso hay que tener mucho cuidado... ...y ya está ahí en la administración... ...pues estableciendo los controles necesarios... ...para que el, la pesca sea la que se tiene que hacer y no, y no más... ...pero también esto que estamos hablando... ...favorece y desarrolla el turismo de interior... ...es un, un sector nuevo... Eh, ...el interior de Málaga es, es muy bonito... Probablemente el gran objetivo de, de todos los políticos que llegan al turismo es acabar con la estacionalidad, y esto puede ser un, un, un elemento que, que puede ayudar a acabar con esa estacionalidad. Es decir, que a ti que tengamos muchos visitantes en verano, con el sol y playa pero que también tengamos muchos visitantes en invierno, pues porque hay muchos acontecimientos gastronómicos, hay muchas rutas que recorrer, hay muchos sitios donde ir. En, en los pueblos de Málaga es una auténtica maravilla descubrir restaurantes y bares donde se comen auténticas maravillas. Es una cosa eh, eh, digno, digno de ver, de poner en valor y de informar. Uh -huh. Pues don Antonio Carrillo, presidente de la Carta Malafita... Y otras labores también. Eh, muchas gracias por eh, venir. Estaremos también atentos pues a esas actividades y a esa puesta en valor de nuestra gastronomía y de nuestra forma de ser, de entendernos y de comer eh, y de, de relacionarnos. Gracias por eh, estar aquí. Eh, gracias por la labor que, que realizáis y nos veremos sin duda en, en otro encuentro de Malacitano. Esperemos que gastronómico. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros eh, nos volvemos a ver. La Semana Santa se nos viene encima. Ya saben, estén atentos a todas las retransmisiones de PTV. Que nosotros seguimos aquí hablándoles de Málaga, de nuestras cosas, de nuestras tradiciones y de nuestro patrimonio. Sean felices. Restaurante Bar La Barbacana y Pollo San Juan han patrocinado este programa.